Shanti, Avekti Parivarmi, Om Shanti, bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el día 24. Felicidad constante, siempre. Seamos. El tema es contentamiento. Santoshta. Om Shanti. Om Shanti. Para tener felicidad constante, cada uno somos muy pocos los brahmins entre tontos multimillones. Somos muy afortunados de haber debido tener esta experiencia, así que ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el porcentaje del contentamiento? Si consideramos cada virtud, cada poder, supongamos concentración, ¿qué porcentaje? ¿Qué tan contento estoy con mi concentración en lo que quiera? ¿Puedo concentrar mi mente e intelecto? En los últimos 2 o 3 días he experimentado que para la concentración, cualquier momento en el que estemos, aparte de eso, no debería haber ningún tipo de cosas que nos afecten, ni del pasado, ni lo que sucedió hace 5 minutos, ni lo que va a pasar en el futuro. Es muy sutil, porque esa atracción del pasado a veces llega y no nos permite concentrarnos completamente en el presente. He estado prestando atención para ver qué tanto he prestado atención y a los pensamientos. Cualquier escena que pase en el drama es perfecto, es preciso, así que no hay que pensar en eso. Si esto hubiera pasado, esto hubiera podido ser mejor, si esto hubiera sido el caso. ¡Ah! ¿Y qué pasará en el futuro? Si hay concentración y hay recuerdo de Baba, una concentración, el futuro de nosotros es muy brillante, está en las manos de Baba. No es mi responsabilidad solamente, porque mi futuro depende de las manos de Baba. Está en sus manos. Cuando traigo estos pensamientos elevados, puedo concentrar mi mente. De igual manera, Baba dice, soledad. Porque para esto se requieren 2 cosas. No es que solo necesito un cuarto, sino allá en el centro de mi frente voy. ¿Hacia el final del único? Ah, es solo un sitio que hay ahí. Ahí podemos ir durante el día. Así uno puede estar en soledad frente a Baba. No siempre es posible estar frente a Baba, porque estamos entre tanta gente, tantas cosas pasan.
pero puedo concentrar por ratos mi mente, yendo ahí al centro de la frente y al océano profundo, considerando todos los aspectos de Baba. Si practico esto, voy a tener una buena experiencia. Si usted tiene un pensamiento determinado para cada virtud, ¿qué tanta determinación necesito? A veces los pensamientos suben y bajan. No debería pasar, pero aún así pasa. En el contentamiento tenemos que ver el porcentaje de cada virtud. Y con eso, ¿hasta qué punto estoy completa y llena? Casi pues, rebosada, ¿no? Sin porcentaje. Tengo el pensamiento determinado que internamente permaneceré pacífica. Pero si viene una situación y pasa un pequeño altibajo, entonces indica que el porcentaje no es el 100%. Si consideramos el contentamiento, durante todo el mes deberíamos practicar una virtud o un poder para ver el porcentaje. En mi vida práctica, ¿qué tanto tengo yo? ¿Hasta qué punto, hasta qué porcentaje estoy llena, completa? En general, estoy contenta conmigo, eso está bien. Es parte de su naturaleza, pero tener un contentamiento permanente y constante, eso es posible cuando evaluamos cada poder y virtud. ¿Cuántas veces a lo largo del día no uso esa virtud o no puedo usar el poder? La felicidad depende de nuestros propios esfuerzos. La verdadera felicidad es eso, el tipo de esfuerzo que haga. Y es un logro. Pero la base del logro es el esfuerzo. Hoy tengo de pronto más recuerdo de Baba mientras realizo acciones y a una felicidad natural, contentamiento. Las instrucciones de Baba, el Shrimad, ¿qué tanto puedo seguir esto? Y debo estar contenta con eso también. ¿Qué tanto rumié hoy el conocimiento en mi intelecto? Eso da contentamiento. Así que mantengamos al menos 75% en cada materia. Hoy nos ha dado una buena pregunta. La meta es ser completo y perfecto, es decir, 100%. Eso es estar pleno, lleno. Así que todos ustedes verifíquense. Es bueno decir estoy contento, pero como que no es suficiente, ¿no? Deberíamos de estar contentos con lo que sea. Pero la idea es tener constante la felicidad y el contentamiento. Si falta algo y prestamos atención a eso, vamos a poder lograr felicidad constante y natural, igual que el contentamiento. La conversación y la atmósfera a nuestro alrededor, a través de eso, vamos a poder hacer que otros experimenten el contentamiento. Porque hay gente que no
está contenta? ¿Qué tipo de vibración debo dar? No podemos participar en la insatisfacción de alguien porque cada uno tiene sus propias cuentas kármicas. Tengo que hacer mi esfuerzo personal y llegar a mi contentamiento completo. Es muy importante. Como ustedes han dicho, el peregrinaje del recuerdo es personal. Cada uno tiene que cancelar cuentas del pasado. ¿Qué tanto requiero de la ayuda de Baba en esto? Todo eso es personal. Preste atención a eso. Y estando en la agrupación, aún así haga esfuerzo personal. Eso es muy importante. Om Shanti. Contentamiento. El indicativo del contentamiento es la satisfacción. Estar constantemente satisfecho. Con base en el contentamiento, el alma va a recibir el fruto práctico de ser alabado por cada uno. Y la especialidad sería el contentamiento. La señal de esto sería la satisfacción y el fruto práctico, la alabanza. Sadakushi Santosh.